coloqué mis pestañas de la marca Glamnetti, que me encantan, la verdad. Ya solo voy a pasar un poquito mi lápiz negro por la parte de mi línea de agua para tapar todas esas partes blanquitas que quedan entre mi pestaña y mi, entre mis pestañas naturales y la pestaña postiza. Yo hago esto porque me ayuda mucho eso. Así ya no se alcanza a ver. Esas manchitas blancas. Vean cómo se borran esas. Se ve como aquí algo que le falta. Y acá pues ya como ya maquillé de negro mi línea de agua, pues ya se ve parejo. Así que vamos a hacer lo mismo de este lado. Y pues ya estuvo mi maquillaje, chicas. Ya solo voy a aplicar un poquito de color en la parte inferior de mi ojo. Voy a estar aplicando, yo creo que un color café. Yo no quería entrar a los cafés, pero sinceramente siento que ese color es el que le va más. Voy a aplicar lo que es este cafecito mate, ligeramente. Y voy a volver a aplicar un poquito del brillo en la parte de mi lagrimal. Y sacándolo hasta la mitad del ojito. Vean. Para que no se vea nada más así mi ojo blanco. Ya solo finalizo con mi finalizador de Milani, chicas. Una ligera rosadita. Y pues bien, chicas, este fue nuestro maquillajito rápido, sencillo y bien práctico. Vean. De un abrir y cerrar de ojos. Espero que les haya gustado. Si te gustó, no olvides por favor compartir con la comadruquis, la tía, la hermana, la cuñada, la suegra, con quien tú crees que le puede interesar el mitote que armamos aquí cada semana. No olvides también de darnos mucho amor, like a nuestro videito y comentar ahí abajito cualquier cosita que tú quieras saber o alguna ideita que tú quieras que compartamos, pues con gusto comentándolo ahí abajito y con gusto lo haremos. Y no olvides puchar ahí abajito donde dice en letra roja suscribirse, puchar la campanita para que cada que yo venga con mi mitote estemos aquí todas juntas las comadruquis glamurosas compartiendo cada tipsito, cada ideita que tengo para ti. Así que por favor no olvides suscribirte y nos vemos el próximo videito. Besos, bendiciones y hasta la próxima. Bye.